vas a platicar hoy? Maestro, vamos a platicar principalmente de dos temas. Me gustaría platicar sobre el concierto que vas a tener el 7 de mayo aquí en Monterrey y por supuesto que también lo que fuese posible adelantarnos sobre este disco que estás grabando aquí en nuestra ciudad, que me parece una gran noticia y también entiendo que tal vez haya todavía información que no se pueda compartir, pero lo que sí nos puedas ofrecer sería genial. Oye, Entonces, bueno, ¿y a qué horas empezamos? pues empezamos ya, de hecho ya estamos grabando. Ya estamos ¿Sabes? al aire, nos esperamos hasta las 5:30 de acá de Tijuana. Mejor mañana a las 6:30. Oye, no, pues del disco que estoy grabando, sensacional, ahí en el estudio del Julián. Sí, y trabajé con Potro, el director de los Cadetes de Linares. Lo cual te quiere decir que la música va a tener un cambio radical. Pero Órale. es todo lo que puedo decir, pero en realidad es un trabajo, José Luis Cornejo, pero súper bien hecho, bueno. Y estoy muy contento de estar trabajando. Primero porque la gente que estoy conociendo, gente nueva, y en otro nivel, ¿no? Otro nivel, porque realmente esta gente se mueve en un nivel muy importante, Muy profesional. muy profesional, y me encanta porque no quiero hablar mal de mi gente, pero hijo, en los últimos conciertos allá en México se me metieron un montonal de mensos. Bueno, mira, no me gusta ya trabajar con esos mensos, pero ahorita estoy trabajando muy suave, ya más profesional, más serio. No hay ningún borracho que eso. ¿Sabes qué? Lo que le pasa ahorita al rock and roll y eso es que anda mucho, muchos gatos bien pedos y bien borrachitos y no alcanzan a medir las cosas que hacen. Y aquí no, creo que lo que voy a hacer nuevo, por un tiempo me va a funcionar a quitarme las malas vibras y quitarme las gentes que me quitan el tiempo de mi trabajo. Y o sea, me va a servir mucho. Y estoy. Maestro, esta situación que nos comentas de quizás poco profesionalismo en la escena del rock y del blues en México, o quizás de la música en general, ¿consideras que ha sido una especie de obstáculo para crecer como país en cuanto a la música? Es que es claro, pues claro. Si le dejas. Si vas a poner una barda, no una barda, vas a mandar a hacer una barda para tu casa y el trabajo se lo das a un vato que anda bien cuete y que todo ñáñaro y chachalaco, pues la barda se te va a caer. Pues es lo mismo con la música, se las dejas en las manos de unos incompetentes, incapaces. Y lo peor de todo es que hay unos que andan ahí que ya tienen años en el ambiente y todavía no aprenden como principiantes robándose el tiempo del otro grupo no es una barbaridad. Entonces aquí te digo, este nivel de músicos con el que estoy trabajando ahorita son unos extra profesionales que puntuales y no son borrachos, y o sea, es que la borrachera es lo que ha hecho daño. Tanto cohete ahí, bien cohetes. A ver, voy a grabar, pues sí, pues, a ver, tráeme un tequilita. Y pues no, así no se puede. Así es que sí, ha hecho mucho daño que los músicos no estén ahí con el fusil en la mano para la guerra musical, ¿no? Tú sabes que un soldado sin fusil, pues, ¿para qué lo quieres, no? Pues sí, o Es un soldado borracho. un soldado. Imagínate, Dios Pues nos sí. libre tener unos soldados borrachos, que gracias a Dios no es el caso, pero es un buen ejemplo para poner. Imagínate nada más. Y no, nuestros soldados son unos fregones, pasan por aquí por mi casa y
No, 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 es otra cosa. Así es que el rock and roll tiene que darse una limpiada de borrachos, una limpiada de profesionalismo, para que pueda funcionar otra vez. De otra manera, ahí van a andar los chachalacos hasta que se mueran, ¿no? Pues ahora viene con ustedes el grupo Los Chachalacos, los número uno. Luego vienen los dos, es Chachalacos número dos. Pues no, pues todos andan igual. Es curioso porque al rock se le asocia con alcohol, drogas, marihuana. De hecho, pues algunos de los grandes héroes del rock a nivel mundial murieron por sobredosis. Bueno, es que, pero espérame, es que es muy diferente y lo que dicen, ¿no? Es que en el otro lado, pues que en el otro lado los músicos son músicos de veras y tocan a toda, inventan las canciones fregonas, con Jim Morrison, por ejemplo, pues las canciones que escribió son para toda la vida, toda la vida, chico. Bueno, son canciones para generaciones y generaciones, además son mundiales, pero unos chachalaquitos de un café cantante de rock que andan por ahí, ¿qué futuro tienen esos, man? ¿Me entiendes? Basándose en que no, pues si Jim Morrison se ponía hasta atrás, yo también. Sí, pero date cuenta que tú no has escrito ni una sola nota. Y por eso yo me he salvado, porque lo que yo he escrito, mucho se ha quedado para la posteridad. Y sí, de hecho, hay unos lugares donde en vez de darme de comer o en vez de darme de cenar mientras tocan los chachalacos que se están robando mi tiempo, me dan de tomar. Y yo soy muy malo tomando. A los tres tequilas ya no cuentas conmigo, pues. Pues por la edad o por lo que tú quieras, ¿no? Pero tres tequilas y adiós. Entonces me dan una botella o algo, pues salgo al escenario, me hace chachalaco que los chachalacos originales. Y Así es. Javier Batiz, de joven, de chavito, de 20 añero, ¿no era medio chachalaco, no era así, más aventado? No, yo cuando. No, pues mira, yo toco desde los 12 años de edad en cabarets, según aquí en Tijuana les ponían de mala muerte. No. Las muchachas se quitaban la ropa de arriba y se quedaban en bikini, no tenían nada de malo. Y en ese ambiente crecí y no tomé mi primera copa hasta los 27 años, 27 años. Y allí me tomé, me gustaba y me gustó mucho tomar coñac, pero coñac es elegante. Y no te puedes tomar una botella de coñac, te tomas uno, dos coñaquitos y ya te sientes, ¿no? Y sí, pues muchas veces, en mucho tiempo, todo mi terraza casino, toda la temporada del Fontán, del Hotel Fontán, toda la temporada del Champagne Gogó y del Cartier, tomaba mis coñacs a gusto. Y nunca, y si acaso alguna vez, pero nunca me vieron. Como se suben ahorita los muchachos apenas que pueden andar y o sea, feo, y siempre bien vestido y bañado, bañado. Yo me bañaba dos veces al día, ahora pues dos veces al año, que es diferente. No, siempre he mantenido una elegancia y una clase en el escenario, porque para mí el escenario de siempre y ahora con más razón, porque ya voy a una altura del partido que ya ahorita a estas alturas ya no puedo andar con jaladas, ¿ves? Con tonterías y con mensadas y con cohetes ahí arriba. Ahorita, por eso estoy muy agradecido con Dios que me haya dado la oportunidad y el privilegio y el honor de poder seguir enfrente del público y tocarles bien fregón mi guitarra. Y se quedan, ay, güey, ¿cómo toca este güey? Lo que no saben, lo que no saben, es que traigo un cassette metido en mi guitarra así y lo pongo a tocar y nomás hago playback. Maestro, Leo.
A propósito de elegancia, la última vez que yo recuerdo que Javier Batis se presentó en Monterrey fue hace unos 7 años, quizás 8 o 9, no En estoy la muy arena. seguro, en la Arena Monterrey, Hermoso. que fue un concierto en el que Javier Batis se vio muy elegante. Yo lo recuerdo con un atuendo blanco, después de artistas como Roberto Jordán y no recuerdo exactamente A mí quiénes, me encantó, pero... te digo algo, me encantó Roberto Jordán, hacía años que no lo veía y salió con su bandita y sus coristas. Y me encantó porque cantó Amor de Verano, ¿no? Su canción, o sea, todas sus canciones hermosas que tiene. Y me vine muy ilusionado con volver a trabajar con Roberto y no he podido, ¿no? No se ha dado el caso. Y me encantó el Benny Barra, pues siempre con sus loqueras, mano, ¿no? Trabajé muy a gusto en ese concierto y aparte era el día que acababan de meter al hospital al Ricardo Rocha con una enfermedad muy preocupante. Entonces le dije a la gente, amigos, vamos a mandarle un aplauso a mi amigo Ricardo Rocha, porque está muy enfermo en los bolas que le da, mandan un aplausote, man. Uno es hasta de pie. Y me dio mucho gusto porque Ricardo pues siempre se ha portado extra increíble conmigo, con sus programas de televisión, con sus entrevistas en su canal de noticias y como persona, ¿no? Ricardo es un gran amigo y entonces me acuerdo mucho de ese día. Muy buen concierto, muy buena presentación. Y desde aquella vez, creo que la próxima será pues el reencuentro con Monterrey, ¿no? Ahora el 7 de mayo. Sí, Pues ¿verdad? sí, ahora me está encantando la idea que te digo, ahora voy ya en un nivel más, todavía más selecto y un nivel más importante, un nivel más serio, más serio. Y lo que piensas, ¿vas a tocar rock and roll en serio? Sí, porque el rock and roll se tiene que tocar en serio, que se oigan esas notas, que se sientan esos gritos, esas palabras que se oigan. Entonces voy a presentarme en Monterrey con mucho gusto, con mucho cariño y con mucha nostalgia, porque yo estoy yendo a Monterrey desde los programas de Vianney Valdés. Sí. Sí, en el 64, 65, íbamos, nos quedábamos, se vale decir porque creo que ya ni Claro. existe, nos quedábamos en el Hotel Yamayel e íbamos al Canal 3, al programa de Vianney, y me acuerdo que el productor era el Oso Peña y su esposa Kippy Casado, y el productor, otro productor, era el Reinaldo López, mi íntimo amigo, bueno, que ya se me desapareció, y guardé muy, muy buenos amigos allá, el Jorge Barrón, ahora su hijo anda en el Multimedios, pero guardé el Paco, el Beto Cañedo, guardé buenos amigos de allí, gracias a Vianney Valdés, que es la jefa del mundo, siempre tan gran amiga, tan buena persona, hace muy buenos pasteles, y Sí, tiene sí. dos hijos encantadores, y uno que hasta fue muy famoso con los Lobos, así que guardo muy buenos recuerdos de Monterrey, pues. No, que pues creo que va a ser entonces pues una gran fortuna que podamos tener a Javier Batis una vez más en Monterrey. Es el sábado 7 de mayo y Sí. además es la presentación de Javier Batis con su banda completa. Ah, Eso es eso es lo importante. más importante, que voy con mi grupo titular, es decir, porque tengo grupo en México, tengo grupo en Nueva York, tengo grupo en Los Ángeles, en Guadalajara, tengo grupos, que son los grupos con los que llego a tocar, sin que sean los titulares que viajan conmigo, que son de aquí, de Tijuana. Entonces voy a llegar con mis músicos de Tijuana y no se la acaban porque pues yo tengo la reputación de tocar siempre con los mejores músicos, porque toco muy suave, entonces los que tocan conmigo tienen que ser muy buenos. Entonces, yo voy a ir muy orgulloso a tocar allí para que los músicos de Monterrey vengan a verme, vengan a vernos,
a ver a mi baterista que tiene 22 años, porque acuérdate que los músicos que estudian conmigo, los que estudian conmigo, aprenden a tocar como yo los enseño y entonces tocan diferente a todos los demás músicos y tocan muy suave al estilo Javier Batis. Les enseño cómo tocar la batería, cómo tocar el bajo, cómo tocar la guitarra. Y entonces, y salen grandes músicos, ¿no? Grandes músicos, gracias a Dios. Maestro, a propósito, pues un dato legendario es el de Carlos Santana, de que se dice, se está registrado en la historia que Carlos Santana inició tocando con Javier Batis. Es un Él mismo ejemplo. lo dice, él mismo lo él, y yo le agradezco mucho porque así me quita muchas dudas que hay, porque luego está la bola de mensos, ¿no? Que, ay, no, el Javier Martín no le enseñó, no es cierto. Si Carlos dice, ya que le buscan, ¿no? Ya que le pelean. Entonces Carlos dice que la mamá lo llevó a verme y que el día que me oyó tocar se le cayeron los chorinos hasta el piso. Y que dijo, eso es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, tocar como este vato, así. Entonces la mamá, eso fue a las 12 del día, la mamá lo trajo como a las 5 o 6 de la tarde, junto con el Nacho Molina Serrano, el hermano de José Molina Serrano. Vinieron él, el Nacho, la mamá y el Carlos vinieron aquí a la casa, aquí donde y me pidió la señora, me dijo, señor, yo tenía 12 años, pero me veía, siempre me he visto raro, ¿no? Nunca he sido un niño, siempre me he visto como un monstruito, así, ¿no? Entonces me dijo, oiga, señor, le enseña a tocar a mi hijo como usted. Claro, a ver, páselo, ya pasó el niñito, y le pregunté, ¿sabes tocar? ¿Qué tocas? Le dije. Me dijo, toco guitarra y violín. Dije, ¿tocas violín, cabrón? Sí, a ver, si tocas la negra, te enseño a tocar. Y traía su violincito. Si tocas la negra, te enseño. Saqué el violincito y ta, 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 ta. ¡Ay, güey! Me apantalló, dije, ya quédate. Y se quedó conmigo como hasta las 11 de la noche que volvió la señora con el Nacho. Y ya se lo llevaron. Al día siguiente lo trajeron, todo lo que yo le había enseñado lo estuvo machacando ahí en su casa. Al día siguiente que llegaron, haz de cuenta que de una línea melódica me hizo como 10 variaciones. Entonces, pues claro, traía todo el genio ahí y pues lo que único que yo hice no fue enseñarle a tocar, sino fue sacarle el talento que traía. Y encaminarlo en su camino que hasta ahorita ha sido un camino de fama y de millones de dólares, ¿no? Y yo pienso que Dios me ha dado esa bendición porque Carlos no era el único al que yo le enseñaba o al único que le he enseñado hasta ahorita, ¿no? Tengo un niño que se llama Ángel, que ya le enseñé a tocar y ya se convirtió en un geniecito. Ya toca batería, toca el bajo, porque lo pongo a tocar guitarra y luego lo pongo a tocar el bajo. Y la semana antepasada lo puse a tocar, antes de irnos a Monterrey, lo puse a tocar la batería conmigo. Y bien suave que toca la batería. Entonces ya todo eso aprende conmigo. Y se llama Ángel, él va a ir conmigo a Monterrey para que lo oigas tocar la guitarra. Muy bien. No te la vas a acabar la manera que aprendió a tocar. Y luego. Pues los otros que van conmigo, ¿no? El baterista se llama Carlitos. O sea, un montonal de músicos a los que les he enseñado y algunos de ellos son, por ejemplo, Fito de la Parra, ¿no? Fito de la Parra, que voy a tocar con él en Ventura, California, este 29 de abril, toco con él ahí en Ventura, primero Dios. Y Fito de la Parra, pues empezó conmigo en 1965 hasta el 67 y aprendió todos mis trucos de la batería, todo, y se lo llevó allá. Formó ese grupo Ken Hit,
con el riff que le enseñé yo de la guitarra, ¿no? Pues vino ZZ Tap y le robó ese riff. Y ZZ Tap, bien trucha a los negocios, se dejaron barbas, greñas, se vistieron de rojo y pusieron explosiones, cosas que Fito nunca ha hecho, porque Fito siempre ha sido músico leal a la música, no al negocio. Aunque vive de eso, su Ken Hit es muy, muy, muy normal, así como mi grupo. Tú vas a ver, vamos a llegar a profesionales bien vestidos para el escenario y todo, pero no llevo humos ni explosiones ni nada, todo tranquilo, pero llevo una música que te hace quedarte parado sin moverte. Entonces, eso se trata. Entonces, los mesas de ZZ Tap le robaron al Fito, se llevaron mi riff y pues ya se volvieron millonarios. Uno hasta ya se murió, en paz descanse. Y pues así son las cosas, ¿no? Así es la vida. Carlos ha sido famoso con mi sonido por todo el mundo. Se le adjudican los que no saben a él, pero él se lo quita y dice, Javier Batis fue el que me, ¿no? Entonces, sí, y entonces me oyes tocar a mí, y los que no saben dicen, ay, le copió a Santa. Y pues Oh, bueno, así es la vida. así es la vida, exactamente. Maestro, volvamos porfa un poquito a este disco que estás grabando en Monterrey. ¿Vas a tener invitados en celebridades de quizás no del mundo del rock, sino de otros tipos de música, algo que nos pudieras así, aunque sea soltar las pistas sin decir nombres, o si quieres decir los nombres, por supuesto, mejor? No, no, es que lo quiero y quisiera, pero no puedo, primero, pues porque está en proceso, y segundo, porque José Luis Cornejo, que es el productor con mi esposa Claudia, que Mami Cloud, ¿no? Productions, están haciendo este disco y están preparando los invitados, están preparando la presentación, que para mí es muy importante, va a ser una presentación profesional, fregona, con toda la gente que estuvo en el disco, pero aparte con gente invitada del cine, gente invitada del rock y del ambiente artístico. Y van a ir todos los vatos que me han hecho entrevistas, ya sea por Zoom, que tú tienes que ir a fuerzas. Claro. Claro. Entonces, va a estar muy suave, pero pues en realidad es todo lo que puedo decir. Pero aparte de eso es que van a oír una etapa de la vida de Javier Batis, porque no estoy haciendo nada que no sea de lo que yo soy. Me molestaría mucho hacer cosas que van en contra de lo que yo soy, porque yo soy quien soy, ¿no? Y desde niño, mi hermana Cristina, la mayor, dice que yo canto desde los 4 años al público. Yo no me acuerdo porque ahorita a mis 39. Oh, dame chance, loco. Claro. Muy No, bien. eso también te voy a decir. El día 3 de junio es mi cumpleaños. Mi domicilio es aquí en la calle de Javier Batis. Se pueden mandar de mínimo un sobre con $200. Óyeme, ¿cómo las bodas sí dejan? En los cumpleaños deberían de dejar que es cumpleaños, sí, mándale una feria al vato. Sobre todo ahorita en estas épocas, ¿no? De pandemia, de todo. Fíjate, voy a cumplir 78 años de edad, cabrón. Y veme, veme, o sea, la verdad, veme, Pues estás en plena forma, ¿no? estoy en la toda madre. Entonces, me siento re bien, estoy muy bien. Más que todo, mi guitarra. Y ¿Cómo? ya se me limpió la voz, loco. Suena a Resorte bien pedo. ¿Te acuerdas de Resorte? No conociste a No, Resorte, en ¿verdad? películas, en solamente Ah, en las bueno. películas, sí. No, lo que pasa es que luego digo cosas que chistes
pero de artistas de antes. Por ejemplo, digo que mi novia era Sara García y a veces, bueno, tú sí te ríes, qué bueno, porque a veces la gente se queda, ¿qué es eso? No saben quién fue Sara García. Pero digo, esos chistes, pero ahora los tengo que poner más a tiempo, ¿no? Ahorita Actualizados. más actualizados. Por ejemplo, mi novia fue ¿verdad? Prudencia Grifel. Esa no sé quién es. Esa era la competencia de Sara García. Ah, okay. Eran las dos viejitas. Ah. Una de veras estaba viejita y la otra se hacía, Sara García se hacía pasar por viejita. Se Ah, mandó a órale. quitar se mandó a quitar los dientes y o sea, se hacía pasar por viejita y era una señora joven, ¿no? Y bueno, ¿no? Mis chistes. Pero me salen, no escribo nada para decir, ¿qué voy a decir hoy? Salgo y empiezo a decir cada cosa, pero nunca faltándole al respeto a nadie. Yo me acuerdo que fui a ver a un amigo, un artista querido, un artista amigo mío queridísimo por mí y respetadísimo además. Fui a verlo al Señorial, un lugar que existía ahí en México. Fui a verlo. Aquí está Javier Batis, aquí está el Flaco Guzmán, aquí está el Pompín Iglesias, o sea, las gentes que íbamos a ver. Pero entonces el vato decía chistes, pero se metía con el público. Y un día una señora le gritó, ¡canta! Ay, canijo, voy a decir el nombre, era, ¡canta tal canción! ¿No? Y le dijo, ¡cállese usted, pinche vieja gorda, espantosa! Y estaba gordita la señora ¿verdad? Y le dijo así. Y yo me quedé, me traumé, ¿por qué le dice así a la señora del público? Que le estaba pidiendo una de sus canciones más conocidas y me traumaticé. Nunca te metas con el público jamás, y menos a una señora que estaba gordita y feíta, y le digas groserías y aparte le digas, gorda hija, siéntate gorda y cállate, que lo... Ay, güey, dije, no, eso no se puede hacer. La señora se rió, pero el marido se enojó tanto porque estaban viéndolo. Era 10 de mayo. Se enojó tanto el señor que agarró, aventó la botella que estaban tomando, la aventó, agarró a la señora gordita y la sacó del lugar. Y la gente pues le aplaudió a la señora, ¿no? O al señor, yo creo, pero meterse con el público, ¿no? Es algo de que yo como artista desde los 12 años he sabido que eso no se hace, no debes de hacer eso, ¿no? Entonces yo cuando cuento chistes, cuento historias basadas en mí o yo me pongo del personaje, de la historia, para faltarle respeto a nadie, ¿no? A nadie. Y no digo groserías, eso es maravilloso para mí, que de por sí no hablo con groserías, nomás digo mucho que me toca, ¿no? Pero es todo lo que digo, no se dice ni siquiera es la grosería. Y yo me pongo en mis... En de chistes yo me pongo yo de mi personaje, por ejemplo, le platico a la gente que voy a cumplir 78 años, ¿no? Y que tengo todos mis dientes, cabrón. 78 años, ¿no? Todos mis dientes, pero en una cajita en mi buró. No, eso es reírse de mí, pues, conmigo, de mí, ¿no? Yo soy el personaje del chiste. Y así me voy. Y así me he ido y así me voy a ir, ¿no? Y que ya ando cerca. Pero hago que la gente se divierta mucho y más que todo, pues a la hora de oír mi guitarra no se la acaban porque pues toco muy diferente a todos los que tocan. Aunque unos tratan de imitar, pero tú sabes que la imitación nunca es buena porque si imitas... Quieres creer que estás haciendo lo que otro ya lo hace, ¿no? Es como cuando los grupos esos que se llaman versátiles, que sacan canciones y dicen, la sacamos igualito al disco. Sí, güey, pero no es tu música entonces. Es la música del disco y la música de los vatos que lo grabaron, pues.
Entonces, yo toco canciones de otras gentes, no las destrozo, porque hay muchos grupos que las destrozan. Yo toco canciones de otras gentes, pero las toco como yo las siento, no las destrozo, y la gente dice, ay, qué bonito cantas tú. Algunos dicen, las cantas mejor que las originales, no me friegues, pero pues me da mucho gusto que piensen así, ¿no? Porque sí toco muy suave y muy respetuoso las canciones de otros. Sí, y también tienes una voz muy particular, ¿no? También una voz muy expresiva. A veces se habla mucho de Javier Batiz como guitarrista, pero quizás no se le ha dado el valor a Javier Batiz cantante, ¿no? No sé cómo tú te ves. No, pues porque piensan que ya con lo de la guitarra está bien, ya es mucho mejor. Pero bueno, la verdad es que sí, tengo un sonido de voz muy, muy especial y tengo una manera de cantar muy especial. Sé dónde dar los acentos, dónde dejar las notas largas, pues como en la guitarra, ¿no? Mi manera de intérprete es muy loable, muy, muy aplaudible, y lo agradezco y lo siento mucho así. Yo nunca hablo de los elogios que me han hecho las gentes, de los honores, de los privilegios que me han dado, pero ahora últimamente, como en estos momentos, sí hablo porque, pues porque me lo he ganado, me lo merezco, sí me lo merezco porque me lo he ganado, he trabajado, voy a cumplir 66 años de estar en los escenarios. Eso en el camino, pues me lo he ganado, pues, ¿no? Entonces ya los amigos del municipio de Tijuana, unos señores importantes de aquí me pusieron la calle donde vivo, se llama Javier Batiz. ¿Qué más honor que ese? ¿Qué privilegio de poder tener ese honor de que mi calle se llame Javier Batiz, bro? Estoy en el Museo de Cera aquí en Tijuana, estoy en el Museo de la Ciudad de aquí en Tijuana, estoy en el Rincón de una Cantina. Ah, no, no, perdón. Me proyecté. Ayer, por ejemplo, me entrevistó el periódico de aquí de San Diego que se llama el Union Tribune. Es un periódico, pues el de San Diego es el más importante. Y me dieron primera plana de Javier Batiz, bueno, de lo que ponen ahí, ¿no? ¡Pum! Sí. Entonces, son unos privilegios, unos honores que me dan, pues, y pues estoy muy agradecido, pero sí le he trabajado muy duro, man, muy Sí. duro. Y luego dicen, mi amigo José Alfredo decía, que una piedra en el camino. No, pues yo no me he encontrado una piedra, me he encontrado 300 rocas, ¿no? Para poderlas cruzar y para poder seguir adelante, porque no ha sido un camino fácil y lleno de flores, aunque sí ha habido flores, pero ha habido mucho zacate y rocas, ¿no? Para poder llegar a donde estoy. Sí. El camino del rock es difícil y una característica de Javier Batiz es que siempre parece estar de buen humor, siempre contento y muy jovial. Esta facilidad para contar chistes, hacer bromas, incluso de ti mismo, pues es una muestra de que estás feliz. No, Seguramente tu vida. espérame, feliz estoy como una lombriz, como dicen, estoy feliz como una lombriz. Es que tengo mi esposa de 32 años, no de edad, de que estamos casados hace 32 años. Y Okay. casados por amor, no por papel. Nos acabamos de casar por papel hace, pues el día que me pusieron la calle, hicieron una especie de reunión, tocamos. Mi esposa es baterista, y por si no sabes. Sí. Entonces tocó, nos casamos y con su vestidote blanco de la boda, un vestidote así, no se veía el bombo, cabrón, porque es baterista. Y entonces tocábamos y ya nos casamos hace 7 años, cuando me pusieron el nombre a la calle. Entonces con ella vamos a cumplir 32 años juntos.
y un amor y un cariño y un respeto y un agasajo. Y mi vieja está re bonita, mano, con todo respeto a las demás señoras, ¿no? Y a los demás señores. Mi esposa está muy bonita pues es mucho más joven que yo. Me la robé cuando tenía ella 6 años. Ay, Dios me libre. Tenía ella, creo que 20 a 21 años, y yo tenía ya 50, cabrón. O sea, ya había llovido. Algo de Entonces, diferencia. vamos a cumplir 32 años, que aquí sí que lleva en serio. Y siempre, y tengo mi hija, tuvimos una hija hermosa, una flaca, flaca. Ahorita tiene 28 años mi hija y nos dio tres nietecitos, que son el deleite para mí. Pues he tenido nietecitos que no he podido conocer, pues porque yo estoy acá y ellos viven por allá, quién sabe en dónde. Así es que estos nietecitos son los primeros nietecitos que tengo aquí en la casa. Y son para mí una adoración, cabrón. Yo soy ídolo de ellos. Yo soy ídolo de ellos. Mi papá es el más fregón de los músicos. Ay, qué bueno. Estás muy bien, mijo. Vas creciendo bien. Más feliz que eso no se puede ser. Mira, todo el dinero. Vivimos en la casa que nací. O sea que la casa tiene más de 20 años. Sí. Es un icono de Tijuana esta casa, va a cumplir 100 años y ya me han propuesto los del señores del ayuntamiento convertirla en museo. Cosa que han aprovechado los mal almas, mal hablados, envidiosos, que dicen que ya es museo, que porque vive una momia aquí. Hijos de eso. Y Pura no sé. envidia. No se equivocan. Y entonces aquí vivo en esta casa, vivimos aquí mi esposa y yo solitos ahorita porque mis nietos están allá en Guadalajara. Y estamos aquí felices de la vida. Es una casita muy viejita, ¿no? Pero muy viejita. Me ven la gente, oye, Batis, ¿por qué vives en esa casa? Pues porque aquí nací, güey. Y aquí aprendió Carlos y el Chichí y el Meño y el Bayoye y el Cali y el Arturo Granados y el Mario Martínez. O sea, aquí aprendieron todo, el Max Martínez, todos esos músicos aprendieron a tocar aquí, allí, allí, mira, allí. Entonces, ¿qué me voy a andar cambiando? ¿A dónde que sea mejor que estar en la casa que nací, que tenga toda esta historia? Y aparte que sea un museo para Tijuana, para mi hermanita Baby, para mí, y luego para los artistas que queremos tanto como a Lupita D'Alessio, y como el Carlos Cuevas, y como pues las gentes que de aquí de Tijuana, pues. Entonces, para mí es un agasajo vivir aquí, estar aquí, y aquí es donde doy clases, y aquí han salido más de 1,000 músicos que han aprendido a tocar conmigo. Desde el 95 que llegamos a despedir a mi mami, que pues se nos fue, y vinimos a despedirla y nos quedamos aquí en la casita, pues la casita se iba a quedar sola. Y a algunas personas querían venderla y pues que no están locos, sin saber realmente de la importancia, sin tener realmente el corazón y el cariño que mi mami nos imprimió. Mi mamá me enseñó a hacer un let it go, ¿sabes qué? Un déjalo ir. Te hacen daño, sí, déjalo ir y voltea la cara y camina y vete de ahí. Y por eso yo soy así, de tener buen humor. He sido un conservador del sentido del humor, un propagador de que hay que tener sentido del humor en la vida para salir adelante. ¡Ay, que me robaron el carro! Sí, mano, me robaron el carro, pero no tenía gasolina, así es que qué bueno, qué bueno. ¿Me entiendes? Porque estarte preocupando por tantas cosas que no te debes de preocupar, te acaba como persona.
y te convierte el pelo en blanco y eso si te lo dejas. Me conozco muchos de mi época que están más pelones que mis dientes, por decirlo así suavemente. Oye, Javier, Entonces, pues ciertamente que tu cabellera es muy frondosa, conservas, pues ¿será que es verdad eso de que el rock and roll es la fuente de la juventud? sí, y si hay algo que me mantiene joven y sintiéndome joven y viéndome joven, es mi música. Mi música es lo máximo para mí, es donde me desplayo, se me quitan. Si alguna vez tengo preocupaciones de algo, toco mi guitarra y adiós. Entonces eso la gente lo capta y como yo siento a la gente como un espejo, si me avientan buena vibra, yo les aviento buena vibra y ahí es donde se hacen los conciertos fregones. El tocar suave me mantiene joven y luego pues del tanto amor y cariño que tengo aquí en mi familia, pues tengo una familia. Tengo una familia envidiable, man. Una familia cariñosa, trabajadora, fregona. Tengo mi familia muy fregona, Qué padre, sí. Javier, qué dicha. Empezando por cosas a lo mejor tan pues únicas como el tener una calle que lleve tu nombre. O sea, creo que es el único caso de una persona viva, porque claro, Benito Juárez, pues hay muchas calles que se llaman así, Pues pero ya pero ni hay ni las pudo caminar. ni las pudo caminar y Oye, pero cuando me la pusieron, el señor que me la puso, fui y le dije, doctor, doctor, le dije, pero la regó. Me dijo, Javier, ¿por qué la regué? No, le dije, porque no me dijo dónde poner la caseta. De ida, de vuelta. Y se rió mucho. Y es que, aunque lo tomé muy en serio, estoy muy agradecido, ¿no? Pues, no, mi sentido del humor no me deja en paz y me hace hacer vivible los momentos, que si no tuviera sentido del humor, ahorita estuviera hablándote, oye, pues todos los días que pasan, pasan y me estoy muriendo. Y, ay, no, por favor, no me salga, vete para allá. No, Sí, vete para allá. Eso es que andan así, no me gusta, porque además esa gente es tóxica y te acarrean a su camino, cabrón. Te juntas con vatos que están tirados al cuas y ellos te invitan a su club y salen. No, vete para allá, cabrón. No. Yo aquí en la casa no soy amiguero y eso también me ha servido mucho. Los amigueros se van a un bar y se compran las cubetas de cervezas y una botella de tequila, se van a un bar a ver el fútbol y hablar puras penterías. Puras penterías. Sí, y entonces, eso no me gusta a mí, no le veo provecho, no le veo ningún fin, ¿no? Más que salgas de ahí abrazado con el otro y con las botellas en las manos, y usted no tiene ningún chiste. Y luego pierde el equipo que les gusta y perdimos. ¿Cómo perdimos si están bien pedos ahí? La televisión es una. Y los vatos de los equipos ni se dan cuenta que están ahí bien borrachos. Así es que no me gusta. Y entonces no tengo muchos amigos. Los amigos que tengo, pues mi compadre, uno de mis guitarristas que viene a visitarme, pues alguna señora, pues, muchas señoras que vienen a visitar a Claudia, y así, pero eso es todo, no hay más. Entonces estamos muy tranquilos, muy en paz, muy en paz, que eso es lo mejor de todo. ¿Quieres salir adelante? Búscate la paz. Pero primero paz interior, ¿ves? Que tú estés tranquilo contigo mismo, con lo que haces, con lo que deseas para la otra gente. No, no des chance que te lleguen la envidia o los celos o los malos pensamientos hacia otra gente y buscas tu paz interior y dices, ay, qué suave,
Estoy en paz conmigo mismo. Mira qué bonitas las plantitas de aquí afuera de mi casa, están hermosas. Mira qué suave el carro que está allá del año, quisiera uno de esos. Pero no con envidia, sino con gusto. Y entonces vives otra vida. Qué interesante. Obviamente esta conversación, esta llamada a Javier Batiz para la entrevista era precisamente para buscar información sobre el disco, sobre el concierto que vamos a tener ahora en mayo, pero ha resultado además de ese tipo de diálogo informativo también, pues de alguna manera nos has compartido una, no sé si decir una enseñanza de vida, pero bueno, el ejemplo que es Javier Batiz como un hombre exitoso como músico y también como persona, como ser humano. Entonces, muchas gracias por compartir esta visión. Creo que independientemente de lo musical, pues nos hace bien siempre platicar, conocer la vida de gente así como tú. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Es que, ¿sabes qué? La gente que son muy exitosos y excelentes son déspotas y arrogantes y no piensan realmente en el público y no piensan en los amigos, no piensan en nada más que en su dinero y en los 3,5 millones de dólares que costó el anillo, un anillo por el otro. Entonces, no se vale. Eso, aparte de que no nos importa ni nos interesa, no es ayuda mental para nadie, ni ayuda ni física ni mental, y sobre todo espiritual. El espíritu hay que tenerlo arriba, un espíritu fuerte y lleno de energía y de vitalidad y lleno de esperanza y de fe. Y las cosas terrenales y frugales como son las programas esos de chismes, eso es malísimo para la gente, aun sin embargo, pues toda la gente los ve y no puedes hacer nada más que decir, pues pobre gente y luego pobres vatos que andan metido en esos chismes tan espantosos y hacerte un lado, vete para allá, como digo yo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hazlo para allá, hazlo para allá, hazlo para allá. Todo lo feo, para allá, para allá, hazlo para allá. Alguien llega con algo malo, quítate, vete para allá, para allá. Porque si te dejas influenciar por lo frugal, por lo chafa, ¿no? Por decir la palabra, que no hablo así, pero pues qué chafa los vatos. Si te dejas llevar por esas cosas, pues estás acabado tu vida desde ahí. Entonces no tiene chiste. Y sí, mira, de mis pláticas y de mis pensamientos, la gente que ha puesto atención. Vienen arquitectos, doctores, hasta zapateros, hasta boleritos, vienen a decirme que gracias a mí lo que yo platiqué les abrió la mente para ellos agarrar su camino y esforzarse más por lograr lo que quieren hacer. Y eso yo estoy muy agradecido porque aparte de lo que Dios me dio en el talento de la música, ese extra del talento, ese extra de poder llegarle al corazón a la gente y hacerlas que se den cuenta, que vean su futuro, que forjen un futuro encaminado, que encaminen su vida. Y no ha sido poco la gente que ha hecho eso conmigo. Entonces, pues es para mí un gran logro y un gran honor poder estar en el corazón de tanta gente. Y en el camino de tanta gente, y que son muchos. Qué bien, qué padre. Javier, pues espero que ahora que regreses a Monterrey para este concierto y seguramente para continuar con la grabación del Mira, disco. mira, mira, mira. Te propongo que vayas a mi concierto y que tú seas el que me presentes. Wow, pues será un honor si se me da esa oportunidad. Wow, encantado, Javier. Me ¿Verdad? daría un gustazo. Sí, irías y Sería a un honor. presentarme, Claro, pero me por presentas supuesto. como a mí me gusta que me presenten. Ah, ¿cómo ver? Ahí viene este vato. Okay. Ahora con ustedes, este vato. No, no, desde aquí te hago la invitación, te hago la propuesta, te hago que vengas a mi escenario y que antes de que entre yo digas, pues lo que digas.
Nomás que... qué honor. Ah, pues ahora en la Claro que noche, sí. te la avientas, te lo agradecería muy suave. Y además que la gente que vaya allí también nos vea juntos. No, pues, excelente. Por aquí tengo una fotografía que nos tomamos en Tijuana, Javier, allá por el año 2000, más o menos. ¿Era yo? Pero sí, yo, sí, eras tú, sí eras tú. A ver, Dani, ¿tienes? A verla. Déjame la busco, a ver si sale. No, va a estar un poquito difícil, pero mira, la voy a encontrar, la voy a poner en la transmisión para que el público que esté observando la vea y tú tendrás oportunidad también de revisarla. Obviamente estábamos más jóvenes pero pues hace como 20 años. Javier, pues cuando estés aquí, ojalá tengamos oportunidad de hacer otra plática porque hay mucho material que conversar contigo y sería Oh, delicioso sí. si hay ¿Sabes tiempo. qué? Simplemente de mis anécdotas Me imagino. necesitaríamos 6 programas Sí, sí, mínimo, de sí. 1 hora, porque tengo un montonal de anécdotas y unas muy suaves, que llenas de alegría, porque no me gusta contar de lo feo, aunque Claro. también, como te digo, ha habido partes muy feas en mi carrera, ¿no? Sí. Entonces, pero lo feo, hazlo para allá, hazlo para allá. Sí, bueno, a veces también de lo feo se aprende, hay lecciones que tomar de ahí, pero ciertamente no hay que estarlas Tengo la respuesta para eso y es muy fácil. Para que haya flores, tiene que haber zacate. cierto. Así es. Así es. Javier, ¿podrías hacernos una nueva invitación para todo el público para el 7 de mayo aquí en Monterrey, que va la gente que asista al concierto? A ver, queridos amigos. Soy su amigo Javier Batis, diciéndole que estoy el 7 de mayo, que nació mi tocayo con patas de gallo atrás de un caballo. Y que aparte soy un idiota. No, no es cierto. Quiero invitarlos porque voy a ir a tocar y voy a tocar con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis ganas a Monterrey, que hace mucho que no voy desde la Arena Monterrey. Así es que voy a llegar a tocar con todas las ganas del mundo y espero que vayan a vernos, a oírnos y a saludar, porque yo sí saludo a la gente y a mí sí me gusta compartir con el público. No soy de los hediondos, déspotas y arrogantes y espantosos que se creen que porque una canción les pegó, ya son dioses o no sé qué creen que son. Yo no, yo creo que soy yo y yo soy bien fregón y me gusta mucho saludar a la gente y estar con la gente y el público y me gusta mucho estar ahí y saludar y tomarme fotos. Este vato se tomó fotos conmigo, ahí está una prueba. Entonces, el 7 de mayo a las 7 de la noche voy a tocar con Los Signos, unos viejos amigos míos, y no me acuerdo cómo se llama el otro grupo, qué vergüenza, pero ahí voy a estar yo. Claro que es a las 7, yo voy a tocar como a las 9, digo, para que sepan, ¿no? Pero vayan y agarren el lugar, porque el lugar es bien chiquito, es billiard, o sea, es un billar, y nada más hay lugar abajo de las mesas. No, 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 no. No, no sé, no sé qué, cómo le van a hacer, pero esperamos que se llene y que vengan todos. Sí, seguramente se va a llenar y ese consejo, esa recomendación de que con tiempo hagan compren su boleto o su lugar, lo reserven, sí es de verdad, porque yo creo que se van a acabar, son pocos lugares. Pues Entonces sí, sí. porque te digo, ahí caben todos mis amigos de Monterrey, todos caben allí, los dos dijeron que iban a ir. Maestro Batis. Un honor platicar contigo, un admirador de mi parte soy yo y pues por acá esperamos verte ya muy pronto, no falta tanto para el 7 de mayo y ese disco que ojalá también pronto esté ya en circulación, creo que va a ser pues algo espectacular que tengamos un disco de Javier Batis grabado en Monterrey
seguramente algunos invitados. Me Yo da. quisiera, te digo algo, quisiera invitar a las tres chavitas que tocan. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Las Las tres hermanas? que tocan, son tres que tocan rock and roll, que The Warning. son de Monterrey, pues no sé cómo se llaman. Es un grupo que se llama The Warning. Sí, ah, pues que vayan a que toquen dos canciones ahí en mi show. Estaría genial. Estaría genial, ojalá que se animen. Ojalá que se animen, porque luego son muy miedosos. No, va a estar el Batis ahí. No, yo no toco. Entonces, no, que vayan, que vayan. Y a ti te agradezco de todo corazón. Y mira, somos amigos. Si hace 20 años nos tomamos fotos, ese es, te digo, una señal de que no soy lo que piensa la gente que soy, o lo que hablan de mí que soy. No No, soy no. eso, yo soy yo, mira, mira. Nos vemos Muchísimas el día gracias. de hoy. Ya estás embarcado. Muchas gracias y pues seguimos en contacto y nos vemos por acá muy pronto. Muchísimas Y gracias. agradecimiento por la entrevista. Ya son como 15 días lo que falta, ¿no? 15 o 18 días o algo así, ¿no? Prácticamente estamos a mediados de abril, ¿no? Ya, bueno, ya en el último tramo de abril, faltan como 15, 17 días, algo ¿Ya así. ves? Ajá. Ya falta muy Entonces nos poco. vemos pronto allá, banda. O les digo como, nos vemos por allá, raza. Ay. La raza de acá. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Dios bendiga, Dios bendiga. Muchas bendiciones para todos. Quiero dejarlos con este pensamiento. Me van a bombardear el día que llegue ahí, huevos crudos. Muchas gracias. Dios bendiga. Gracias. Hasta luego. Bye bye.